Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy nos visita el doctor Carlos Garobio. Los temas que abordará se justifican o se configuran por el cruce del derecho y el deporte entre ellos. La de los clubes deportivos, lugares privilegiados para muchos argentinos donde encuentran el espacio necesario para la socialización. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Gracias por tu visita. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado. Al contrario. El doctor Carlos Garobio es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Mercantil y Derecho del Turismo, asesor de distintas instituciones, profesor en la Universidad Nacional de La Plata, Facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas. Profesor titular ordinario, carrera de licenciatura en turismo, cátedra de legislación turística. Profesor titular ordinario en la carrera de contador público y licenciatura en administración, cátedra derecho 2 privado. Profesor titular interino, facultad de ciencias jurídicas y sociales, en la cátedra de derecho comercial 2, títulos de crédito y concursos. Profesor adjunto ordinario, carreras contador público y licenciatura en administración, cátedra actuación judicial. Es director del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de La Plata y subdirector del área académica del mismo colegio. Quiero que nos introduzcas en el campo normativo que regula la actividad de los clubes deportivos, pero antes de eso, y con aparente independencia, te pido, dada tu trayectoria, que nos expliques cómo se alcanza la condición de profesor ordinario. Profesor ordinario de la universidad. Bueno, obviamente después de muchos años de dedicación en la docencia y en la Universidad de La Plata, como en casi todas las universidades nacionales, uno va empezando desde que se recibe como auxiliar docente. Después se abrió la posibilidad de hacer algún concurso, lo ganamos y ya hace casi 38 años que estoy en el ejercicio de la docencia. Y después por concurso, y he logrado a través de los años y un poco la pasión que uno le pone por esto, ir accediendo a cargos de adjunto primero y llegué a titular ya hace unos años en distintas cátedras. Así que, o sea que podríamos decir, haciendo todo un largo recorrido. Sí, mi vida de abogado va paralela a la vida de docente, porque nunca me fui de la facultad. O sea que estoy en las dos, aclaro por las dudas, en la Facultad de Derecho como abogado y en la Facultad de Ciencias Económicas, que es mi segunda casa también, porque con la carrera de contador público, estoy dando materias de contenido jurídico. Así que tengo mi corazoncito también en las ciencias económicas. ¿Dónde ubica y cómo encuadra el Código Unificado la actividad de los clubes deportivos? ¿Y cuál es la diferencia con los clubes de barrio? Es un tema que primero obviamente viene de raíces históricas de muchísimos años. O sea, todo lo que es los clubes de barrio creo que nacieron con la sociedad argentina desde siempre. Vélez Sarsfield en su antiguo y querido Código Civil hablaba ya desde aquella época, estoy siempre recuerdo esto en la cátedra, de 1871. Entonces a veces uno cuando
habla del Código Civil, parece que son instituciones que se crearon ahora. Vélez en aquel momento la llamaba las simples asociaciones. Cantidad de entidades sin fin de lucro, entidades que reunían a la gente de barrio con algún objetivo. Podía haber sido cultural, deportivo, como en la casa de los clubes. Hoy podemos hablar de cooperadoras de todo tipo, de escuelas, cooperadoras barriales, asociaciones de jubilados. ¿Qué son? Bomberos voluntarios. Yo tengo mi corazoncito en Avellaneda porque mi tío abuelo fue fundador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Avellaneda en 1899. ¿Qué son jurídicamente? En aquel momento para Vélez la llamaba simple asociaciones. O sea, la gente se reunía con fines útiles sin una forma jurídica. Nos juntamos para hacer algo útil, útil para la sociedad. ¿Y los clubes de barrio cómo nacieron? Donde la gente tenía alguna necesidad de hacer alguna actividad deportiva, normalmente usar algún terreno fiscal, algún baldío, alguna plaza, y así empezaron. Un poquito de ayuda de los vecinos, algún intendente... Así empezaron y así permanecen, ¿no? Y así permanecen. En muchos casos siguen estando así, pasaron los años. Obviamente, a partir del crecimiento de algunos barrios, esto empezó a tener un poco más de forma. Los comerciantes de aquellas épocas... Fijémonos, por ejemplo, los grandes clubes de fútbol, los grandes, ¿no? Uno dice tradicionalmente los cinco. Empiezo por la pasión local, Independiente, Racing, Boca, River, San Lorenzo, Huracán. Todos fueron clubes de barrio, siguen siendo clubes de barrio. Aunque hoy, evidentemente, entre Boca y River pueden decir que son grandes empresas de actividad deportiva, fútbol sobre todo. Pero la raíz fueron clubes de barrio, todas. En la zona sur, donde estamos, ¿no? Loma de Zamora, Temple, uno sigue la línea del ferrocarril Roca. Desde los clubes chicos que no crecieron tanto a los grandes, la línea de la zona sur ha sido representativa de todas estas actividades. Y nacieron todas iguales. Gente que tenía ganas de hacer alguna actividad deportiva. Creció el fútbol porque tal vez obviamente ha sido lo que más trascendió a nivel mundial. Pero no podemos dejar sí, de lado... Sí, pero estaba circunscripto solamente al fútbol. A ese deporte. Hoy cualquier club que tenemos en la zona sur y en todo el país, pero digo, si hablamos un poco del mapa territorial... Actividad deportiva de todo tipo. Los chicos van, ya que la mayoría de los clubes hasta tienen escuelas, empezaron con jardín de infantes, siguieron con colegio primario y secundario. Y el gran tema fue, ¿qué forma jurídica le dábamos a eso que iba creciendo? Empezaron con la simple asociación. ¿Cuál fue el impacto? Que evidentemente con el código anterior, el escalón superior era la asociación civil. O sociedades comerciales. Y aquí vino otro tema que si quieren después lo esbozamos un poco, la gran polémica que hay en el mundo de los negocios. Pero si nos quedamos en la raíz del club de barrio, nació como un grupo de gente con ganas y vocación de brindar servicios. Chicos que iban a hacer una actividad deportiva donde el fútbol trascendió, pero hay grandes clubes de rugby o de básquet o de tenis o de otros deportes o combinados todos, donde la estructura jurídica quedó enseguida muy chica. ¿Por qué? Porque había que darle primero una cuestión de manejo de fondos. ¿Con qué se solventaba todo esto? Empezar a tener campos deportivos propios, donde generalmente casi todas las historias fueron donaciones de los municipios o donaciones del gobierno provincial o nacional en algún momento, aportes de la mayoría de los socios. Casi todos los clubes grandes se hicieron grandes, ¿por qué? Porque el simpatizante, el socio, la familia, se acercaba y contribuía económicamente. Eso había que darle forma. Casi todos los clubes se fundaron ahí entre 1890 y pico y 1910. La fecha de fundación de los grandes está toda en esos 20 años. Y todos más o menos nacieron igual. Empleados de alguna tienda, de alguna fábrica, que empezaron a hacer el equipo de fútbol, empezaron a buscar soporte en la gente del barrio, y la gente se empezó a sentir identificada. Hoy se reedita eso con los countries, los clubes de barrio, ¿no? Estos barrios privados que también están de alguna manera generando este tipo de... Y esto empezó a modernizarse a través de una costumbre, exactamente, los clubes deportivos y los clubes de barrio. Y después creció, y ahora tenemos desde 2015, vamos a cumplir 4 años de vigencia del nuevo código, una nueva estructura que toma la vieja raíz histórica de Vélez, pero que le da algún tipo de formato, y esto creo que me parece que genera algún tipo de conflicto todavía, que no está muy difundido. ¿Por qué? Porque esas simples asociaciones, que para Vélez era una mínima forma jurídica para que la gente pudiera organizar algo, pasó obligatoriamente a ser una persona jurídica. Muchos clubes no lo saben esto, y muchos socios no lo saben. Entonces, ¿qué genera? Bueno, primero una obligación de tener una forma jurídica, que es hoy que la simple asociación o la asociación civil, la mayoría de los grandes clubes de fútbol en la Argentina, o clubes deportivos, perdón, porque si no me quedo con el fútbol, los clubes de rugby, de básquet,
son casi todos asociaciones civiles. Se inscriben, normalmente en cada una de las provincias tenemos una autoridad de contralor, lo que sería el viejo registro público de comercio, en la provincia es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, donde se inscriben, se les da una matrícula, un control de legalidad, control de las comisiones directivas, el balance, etc. Y empezaron a tener forma jurídica. ¿Cuál fue el problema? Que los clubes chiquititos, los que se quedaron en clubes de barrio, que no tenían esta estructura porque el costo no lo da, hoy con la reforma, obligatoriamente los hicimos personas jurídicas. Y eso conlleva la aplicación del código en otros aspectos importantes, que primero la obligación de llevar una contabilidad, de llevar y presentar balance, con lo que obliga, antes lo podían hacer voluntariamente, ahora obligan a tener asesor contable como mínimo y un asesor jurídico. Generamos fuente de trabajo. Fuente de trabajo, pero por otro lado, algún costo adicional. Y segundo, creo que es el punto más delicado, el tema de la responsabilidad. Antes en una simple asociación, yo pertenecí a varios, y amigos y la familia, ¿quién no estuvo alguna vez en una cooperadora? De ayuda, uno va, el cooperador de una escuela, el cooperador de un hospital. Hoy, le digo a mi familia, a mis amigos, ojo, porque el código ahora nos impone una responsabilidad personal, patrimonial, frente a algunas situaciones que pueden generar o alguna deuda con la institución, con lo que los directivos, en algunos casos, pueden llegar a estar comprometidos judicialmente en algún tipo de juicio por responsabilidad frente al no pago de alguna deuda del club. Entonces esto abre una alarma que creo que no se ha difundido suficientemente a 4 años de vigencia del código. Así que ese es un tema que me parece novedoso y delicado para que mucha gente por lo menos lo analice y lo tenga en cuenta. ¿Es correcto, Carlos, si digo que hoy los clubes deportivos se han de alguna manera equiparado, en función de esto que vos manifestabas, con los clubes de barrio? Se han equiparado porque los clubes de barrio los han obligado a subir. Y el problema también es la otra cara, la negativa, que es la crisis económica. Decir en la Argentina que estamos en crisis económica, yo tengo 65, nací en crisis, vivimos en crisis y creo que todos los que más o menos tenemos la misma generación, salvo altibajo, estamos acostumbrados a vivir en crisis. Así que nuevo no hay. Ahora, la realidad es que una película famosa como fue Luna de Avellaneda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué mostraba? Una realidad cruda, espantosa, de que los clubes no se pueden autoabastecer ni no se pueden sostener con una cuota social. Esto es impensado. ¿Quiénes sobreviven? Los grandes clubes que hicieron actividades deportivas profesionales, como el fútbol, donde el fútbol es un negocio fantástico. Entonces, obviamente, genera unos ingresos superlativos que el club de barrio inaccesible no los tiene. ¿Con qué termina? Que el club de barrio depende de la cuota social del socio y de subvenciones, contribuciones, subsidios, apoyos del municipio o de la provincia, que generalmente lo brindan, pero a veces no alcanza. Lo vemos permanentemente en las actualizaciones de las tarifas. Sí. Vemos muchas veces dirigentes de clubes sí. Y se llegó la factura de gas. Todos están con la factura de gas y de luz en la mano. Pileta, hay que calentar el agua para que los chicos vayan a nadar en invierno. ¿Cómo calentamos el agua? Con una caldera, hay que pagar la cuenta. Y esto genera otro problema, ajeno totalmente a la parte deportiva o a la parte societaria. ¿Qué hacemos con los miles de chicos que van a los clubes de barrio? Son miles, en sí, todas las instituciones. Es un lugar de contención. Entonces el chico lo sacamos de la calle, lo sacamos de los vicios y lo tenemos en una actividad deportiva. ¿Y las instalaciones quién las cubre? ¿Quién las financia? Siempre es a pulmón el socio, la familia que contribuye. Y la gran crisis es que mantener esa estructura no cubre. Y yo lo veo, participo en muchas reuniones, sobre todo en La Plata, donde vivo. Dirigentes de clubes que dicen, la solución económica es fácil. Viene un economista y te dice, cerra la pileta. Hablando de dirigentes y de soluciones económicas, tendemos a pensar que la insolvencia de un club se debe a la incapacidad o la irresponsabilidad de sus dirigentes. ¿Es una explicación verosímil? Sí, en un grado, en un porcentaje. Me parece que no podemos ser tajantes. ¿Por qué? Porque hay causas de distinto tipo. Una, lo vimos el otro día en la FIFA, ha detenido un expresidente sí. Y la corrupción de la FIFA en millones de dólares, ¿no? En otra escala. Lo vimos, al expresidente de AFA y de vicepresidente de la FIFA, se lo ha tachado de muchas cuestiones sospechosas, se murió Grondona y nunca se va a saber, pero quedó envuelto en ese mar de dudas que hoy lo veíamos en televisión sí. Y los medios, Platini quedó involucrado. Algunos están purgando pena. Y otros están purgando. O sea que desde la FIFA para abajo ha habido siempre dirigentes no muy prolijos, no muy santos. Pero
también hay otra realidad, que la crisis económica golpea desde otro lado. Entonces, no solamente dirigentes que no administran demasiado bien, sino también hay otro problema, la raíz de todo esto. Nosotros vendemos una imagen de la institución civil sin fines de lucro, donde todos los dirigentes van ad honorem, que es una realidad. Yo he colaborado en más de un club. Muchos colaboramos y no cobramos nada. ¿Hasta dónde uno contribuye en un tiempo y un esfuerzo en una institución sin recibir nada? En algún momento se produce un quiebre. ¿Por qué? Porque esos movimientos de millones de pesos, de dólares, pase de jugadores, compra y venta de entradas, derechos de televisión, uno ve pasar por el escritorio millones de dólares y no recibe nada. Eso también es una realidad que fuerza a una adecuación en una tentación de alguien que puede ser a lo mejor proclive a cometer un ilícito. Esa sería una causa. La otra realmente es falta de sinceramiento, porque tenemos clubes empobrecidos, endeudados, al borde de concursos y quiebras, y por otro lado jugadores multimillonarios, dirigentes que también en alguna medida se van enriqueciendo, y apareció hace muchos años una casta de lo que se llaman los representantes, que antes no existían, sí. Y hoy son todos gente con mucho poder adquisitivo. Entonces, es claro que ese dinero se lo sacaron a los clubes. En vez de pasar por el circuito institucional, pasa por un circuito ajeno. Clubes empobrecidos, dirigentes y futbolistas con buena capacidad económica. Evidentemente, esa ecuación no funciona. Ha habido algún intento, recuerdo, ahí está de vuelta otra vez el proyecto de armar esta posibilidad de asociar clubes de fútbol, asociaciones civiles con sociedades anónimas deportivas, no sé si lo han hablado, es en un una tema época, que viene de hace, viene de hace muchos años, creo que la gente no lo entendió nunca, porque no es convertir al club, porque eso creo que el socio primero dice, yo no quiero ser una sociedad anónima, no, no. Pero a eso vamos a llegar. Bien. Y en la misma línea te pregunto, Carlos, la responsabilidad de los administradores generó alguna inquietud, ¿hay razones para que se inquieten? Sí, totalmente. Si aplicamos este código... Así de tajante. Totalmente, y para sacar el sueño. Si aplicamos el código tal cual como se sancionó por el Congreso Nacional en el 2015, le cambió la responsabilidad a los directivos de las instituciones civiles, asociaciones civiles, y se lo hizo más gravosa que para las empresas comerciales. Un absurdo absoluto. Lo puedo decir como abogado y como docente. Me parece que le erraron y se equivocaron de página. ¿Por qué? Porque un dirigente hoy de un club de fútbol tiene responsabilidad ilimitada y solidaria para el público común. Ilimitada, ¿qué quiere decir? Que yo arriesgo mi patrimonio, además de, por supuesto, el patrimonio del club que estoy administrando, en determinadas circunstancias, si hay deuda y el club no las puede pagar, un juez podría aplicarme el régimen de responsabilidad y decir, yo soy responsable con mis bienes. Me pueden rematar mi casa, mi auto, una casa de fin de semana. ¿Quién hoy va a arriesgar eso? No estoy hablando del ilícito, estoy hablando del marco legal de corrección ilícito. Por supuesto, dejemos afuera el dirigente corrupto. Estamos totalmente de acuerdo que ese hay que castigarlo y obviamente podría ser responsable. La preocupación que nos da es que en el régimen actual de este código se le aplicó un régimen de responsabilidad ilimitada y solidaria donde el dirigente puede llegar a ser solidariamente responsable frente a los acreedores de la entidad. Si la entidad no cubre esa deuda, puede ser castigado. Por supuesto, eso depende de un proceso judicial y depende de que un juez lo aplique. Pero objetivamente y en un análisis así puro, si el juez quiere aplicarlo, hoy como está escrito, podría aplicarlo. Con lo que generó mucha alerta en muchas instituciones. Porque hasta que esto no se aclare, tenemos más o menos conocimiento de que hay una comisión propuesta por el Poder Ejecutivo que está revisando algunas normas del nuevo código, y entre las que están revisando serían estas. O sea que este año es un año electoral. Creo que los muchachos del Congreso Nacional no se van a dedicar hasta diciembre a estas cosas. Pero bienvenido que se revisen, porque este sería un punto sensible para cambiar. Cuestión de que el dirigente honesto y capaz no arriesgue su patrimonio, porque si no realmente nadie se va a acercar a administrar un club. Sí, tienen más para perder que para ganar. Y la verdad, sí, hasta ahora no hemos escuchado ningún juez que lo aplique. Gracias a Dios, el sentido común de los jueces no ha hecho aplicar esto. Pero ¿qué pasa si un juez en el interior dice, está el texto legal y estaría aplicando el derecho conforme lo que dice el código? O sea, no estaría cometiendo un error. El tema que no sé si todos tienen sentido en común de decir castigo al pobre dirigente que encima que está trabajando ad honorem por un club, encima le carguemos con las consecuencias patrimoniales en los aspectos personales. Esto que creo es el punto sensible, que el código abrió la puerta. Así que eso es para alarmarse.
Si, como he leído en tus escritos, el rival que el fútbol argentino no puede eludir es la quiebra, ayúdanos a entender por qué no puede eludirla. Y la quiebra es consecuencia de la insolvencia. La insolvencia es la consecuencia de una crisis económica que lleva años. Argentina ha pasado por sigue estando hoy, lo hemos visto en diario y televisión de hace muchos años, muchos clubes declaradas en quiebra. O sea, primero, el sistema de la ley concursal está por una ley especial, donde todos los individuos, personas humanas o personas jurídicas, están sometidos a la posibilidad del proceso de quiebra. Los clubes no están exentos. O sea, no hay ninguna ley que diga que un club deportivo no puede ser declarado en quiebra. Todo lo contrario. Como es una persona jurídica, está incluido en la ley de quiebra. Con más razón, reafirmado con el nuevo código, donde dice expresamente que las asociaciones civiles y las simples asociaciones pueden ser declaradas en quiebra. Conclusión, le abrió la puerta a que todos los clubes de barrio entren a la ley de quiebras. Primera conclusión, ¿se le puede quitar la quiebra? Sí. Puede haber medidas preventivas, concurso preventivo y una ley especial de salvataje para clubes deportivos. La realidad demostró que clubes grandes pasaron por el proceso concursal. No quiero por ahí dar nombres porque después van a decir que es un tema de futbolero, pero clubes grandes han sido declarados en quiebra. Deportivo Español, recuerdo, Mandiyú sí. De Corrientes, fueron liquidados. Sí. Sí. Se le aplicó a rajatabla. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de que un club sea declarado en quiebra? Las consecuencias, bueno, primera, antes de la reforma de la ley de quiebra, que se hizo una ley especial en algunos casos, era la liquidación. Porque, en dos palabras, la quiebra es un proceso universal, interviene un juez, tiene que liquidar todos los bienes, obtener dinero de la liquidación a través de subasta, remate judicial, y con ese dinero se distribuye entre los acreedores, se pagan los gastos, se cerró la puerta y se desapareció el club. Famosa frase de una entidad de primer nivel que dijo, ha dejado de existir. A la síndico, pobre contadora, la quisieron matar, pero no dijo nada mentiroso, aplicó la ley. Y era realidad. El Código Civil dice que la entidad que está declarada en quiebra queda disuelta y liquidada, deja de existir. Lo que nunca va a dejar de existir es la pasión futbolera. Los colores, la camiseta, la pasión del fútbol nunca jamás va a dejar de existir. El tema es que la entidad, como estaba armada la estructura del Código Civil con la ley de quiebra, se la aplicaba a rajatabla. Y casos reales hubo. Pongo de vuelta el ejemplo, Mandiyú de Corrientes, me acuerdo, Chaco Forever, me acuerdo, Deportivo Español. Hace unos años, a raíz de esa crisis, el Congreso vio la posibilidad de que iban a desaparecer muchos clubes. Entonces sacó una ley especial de salvataje de entidades deportivas, donde aplicando el principio concursal, lo protegió en no llevarlo a la liquidación. Evitar el remate de las entidades, evitar el remate de sus bienes, pasarlo a un control de administración por un fideicomiso y por un órgano fiduciario, administrar los bienes y con esa administración ir pagando la deuda. O sea, hubo varios clubes que pasaron eso con éxito. O sea que la fórmula de esa ley ha sido exitosa en la Argentina y empezamos a ver muchos clubes, me acuerdo en Córdoba los dos grandes clubes pasaron así, aquí obviamente en AFA, Racing pasó por la quiebra, la levantó con este proceso, o sea, ha sido exitosa. Lo ideal sería no llegar a eso, entonces entramos en otro terreno, ¿cómo evitamos? Pero el ejemplo concreto es, pasa por un proceso judicial, se analiza el pasivo, los acreedores tienen que presentarse frente a la sindicatura, en el caso de la ley especial, esa sindicatura es un órgano tripartito donde hay un abogado, un contador y un especialista en administración deportiva, que son los que controlan el pasivo, depuran los pasivos genuinos de los que no son muy genuinos y solamente se les va a pagar a los acreedores genuinos. ¿Con qué se les paga? Con la administración de los bienes, si juegan al fútbol, obviamente la entrada y salida de dinero del fútbol, y sanea la institución. Al finalizar el periodo, saneado el pasivo, se le devuelve a los socios a través de una asamblea. El último caso que recuerdo fue, por ejemplo, Ferrocarril Oeste. Viejo club Ferro, que fue excelente en una época, terminó pobre con grandes problemas deportivos, descendido y en quiebra. Y hoy está resucitando gracias a que pasó este proceso, se cumplió, se le entregó a los socios y hoy está de a poquito volviendo a ocupar sus primeros lugares. Quiero regresar de algún modo a lo que fue tu respuesta anterior, porque enfocaste estas situaciones de crisis y de futuras o posibles quiebras desde un aspecto que es la crisis. ¿No hay también otros componentes? ¿No hay también, insisto, una irresponsabilidad de algunos directivos cuando se sobregiran en los gastos que hacen que después lleguemos a estos procesos? Porque los clubes, sobre todo los de fútbol, están todos muy endeudados. Producto también de esta
de esta respuesta que le dan a la pasión, ¿no? De traer jugadores, gastar sumas siderales, no encuentran luego la respuesta. Ahí también no hay un aspecto para marcar y para subrayar. Y la pasión hace que yo tengo que salir campeón. Para salir campeón tengo que tener un equipo competitivo. Entonces, a toda costa, compro jugadores que supongo que van a ser competitivos para tener el gran equipo, salir primero y salir campeón. Campeón será uno solo, obviamente. El que salió segundo o tercero fracasa. Y ahí viene un endeudamiento gigantesco que lo vemos. Pasivos fabulosos. Primero, por comprar jugadores, a veces, yo soy futbolero, obviamente, inexplicable, vos los ves los domingos y decís, no puede valer lo que se pagó. Eso lleva a otra cuestión. Pero hay un primer pasivo generado por los dirigentes. Uno lo mira del lado del dirigente y todos queremos que mi equipo sea el mejor y salga primero. Entonces empezamos a comprar jugadores. Primera cuestión, no hay jamás un equilibrio entre ingreso y egreso y posibles consecuencias económicas. Uno se enceguece y lo maneja la pasión. Primera cuestión, debería ser administrado profesionalmente. Normalmente es administrado por buenos dirigentes o malos dirigentes que son hinchas de fútbol, no son empresarios. Entonces, primer error para mí es ese. Hoy, en un club de fútbol, estamos hablando de los clubes de primer nivel, son empresas. Sí. Son empresas. Uno dice, no, pero ¿qué está diciendo? Me van a decir, Garobio, ¿qué está diciendo el club de fútbol? No, sí, sí, está el club de barrio con la pasión que venimos hablando y el fútbol profesional se maneja con millones de dólares de negocio fabuloso. Yo no estoy capacitado porque ahí venga un empresario norteamericano y me traiga acá un contrato de sponsor, que ponemos la etiqueta acá, que vale millones de dólares. Son contratos hechos por empresas multinacionales con estudios jurídicos multinacionales. Poca gente está capacitada para negociar esos contratos. Contratos de publicidad, hoy todos son manejos de dinero sideral. Que también, por buena fe, falta de conocimiento, falta de preparación, terminamos endeudando al club. Todo eso empieza a crecer. Si no salimos campeones, empieza la deuda, ¿con qué la cubrimos? Empezamos con el semillero y me voy a otro terreno. Empezar a vender jugadores de la cantera para pagar deuda. Entonces pasamos a ser una fábrica de jugadores para tapar deuda y no para generar un equipo competitivo. Entonces empezamos a otro tema, que es el derecho de la minoridad. Nos vamos para abajo y donde hay un pibe que más o menos pinta, ya empezamos que le ponemos un representante, que el padre piensa me lo llevo a Europa y salvo, porque también está la familia, que apuesta todo al chico, tanto en fútbol, en rugby, o como cualquier otro deporte, que apunta a decir, ojalá salga, triunfe. Todo eso es un círculo vicioso, porque el club invierte mucho dinero en la capacitación, mucho dinero en la formación. Yo, por hablar de los grandes clubes que conozco como Independiente, que más allá de las cuestiones políticas deportivas, hace años que tiene una formación, tiene una pensión, escuela para los chicos, les da alimentación, les da servicio médico, escuela. Muchos clubes hacen eso. Yo te iba a preguntar si podíamos tomar el caso de la quiebra de un club de fútbol para poder ver cómo llegó a esa instancia. De algún modo, y mencionaste a Ferro también, de algún modo estás contestando esta inquietud que yo tenía. ¿Qué aspectos podemos, más allá de estos formales que en alguna medida todos conocemos, qué aspectos podemos considerar? Y hay muchos. Primero, un costo mínimo interno, que yo no soy economista, apenas soy abogado, pero algunas cosas uno de tantos años va aprendiendo, que es el costo fijo de mantener un club funcionando. ¿Cuántos miles o millones de pesos cuesta por mes una estructura de un club? Gimnasio, hablamos hoy de la pileta, las luces, prender las luces, calentar una caldera para calentar una pileta. Los sueldos, porque el club tiene empleados. En relación de empleo, los profesores de educación física, de cualquier deporte. Todo eso es una estructura. Primera cuestión, ¿la mantengo a costo de qué? ¿Con qué financio todo eso? Con la cuota social no alcanza. No alcanza, es una realidad. Entonces, primera ecuación económica. No funciona ningún club con solo la cuota social. También la realidad dice que si subimos la cuota social, el socio no la puede pagar y se borra. Eso lo sabemos, porque el club de barrio, la mayoría de la gente de clase media a clase media baja o muy baja, que se hace socia porque va el chico a jugar algo, pero una cuota elevada no la puede pagar. Primera cuestión, económica. Segundo, mal manejo, no hay duda. Y tercero, esto es lo que yo digo, generalmente el que hace una actividad deportiva profesional mete adentro de esa raíz cultural, social, barrial, negocios fabulosos donde el negocio lo hacen los de afuera. No lo hacen los de afuera, lo hace el representante de los jugadores, lo hace el dirigente no santo o corrupto, lo hacen las entidades de afuera. Y entonces apareció una figurita ahí dando vuelta que hoy se está viendo un poco la famosa, lo que se llamó el derecho de formación o el pago del derecho de formación. ¿Qué quiere decir? Yo vendo un chico de la cantera y en una cláusula dice, bueno, pues ese pibe que lo vendo en 1 millón de dólares, en Europa se vende a 50 millones,
hay una diferencia de un 10 o un 15% que viene. Entonces ahora lo empezamos a ver en varios casos. El autor de esa idea es vecino y además profesor o fue profesor en su momento del ISEL. Bien. Lo conocemos. Bueno, una excelente idea, pero no existía esa fórmula. Y ahora más o menos ya todos la aceptaron. Trata de compensar lo que se llama formación. Porque la realidad es que los clubes de cualquier deporte forman a los chicos desde la infancia. Son años. ¿Y cuántos llegan a ser un Messi? A ser cualquier estrella. ¿Cuánto será? El uno por mil. La mayoría queda en el camino. Ahora, el tema es que a esos chicos también se los contiene, se les da un atractivo con la actividad deportiva que hace, se les da formación, se les da servicio médico, se les da alimentación, se les da hogar, porque muchos chicos vienen del interior, no solo viven en el barrio, viven en el barrio y vienen a casa. ¿Y cuántos vienen de Tucumán, de Chaco, de Santiago del Estero? Se vienen a vivir a Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y ese club le da hospedaje también. O sea, hay un costo interno, genuino, que no se cubre con la cuota. Entonces, ¿dónde viene? Empezamos el fútbol profesional, tratar de vender algo para generar ingresos, para tapar agujeros. Y vivimos en esa rueda de permanente. A eso le sumamos alguna dirigencia, no todos, por supuesto, porque si no, comete una injusticia. Yo creo que la mayoría de los dirigentes son gente honesta y gente bien, con buenas intenciones. Hay una minoría que ve esto en un negocio fabuloso. Y lo vemos, llegó a la FIFA, así que obviamente, ¿qué podemos decir si está la justicia europea investigando esto y castigando? Pero me parece que el punto es delicado, y sobre todo en la Argentina, cuando vivimos permanentemente en crisis. Así que esto requiere de un sinceramiento desde las bases. Y el otro tema es, ¿lo hacemos profesional o no? Eso te iba a preguntar, pero te voy a pedir si me lo respondés después del corte. En realidad, a lo que me refiero es, ¿a cuál o cuáles son los riesgos de que los clubes de fútbol se transformen en asociaciones civiles? Vamos al corte y me lo respondés. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Carlos, antes del corte te preguntaba cuál o cuáles eran los riesgos de que los clubes de fútbol, como estoy, se transformaran en asociaciones civiles. Más que un riesgo, es una opción que se ha estudiado hace muchos años. Ahora se instaló de vuelta, pero yo recuerdo que esto viene por ahí del año 2000, 2000 y pico, hace mucho. Es una fórmula que en Europa se tomó y la mayoría de los países que tienen fútbol de primer nivel lo han adoptado. No digo todos, pero grandes equipos mundialmente conocidos son empresas, son sociedades anónimas. Pero no desaparece. Yo creo que el error está en que se transmitió mal el mensaje. No es convertir, estoy hablando siempre de los proyectos que yo he leído. Obviamente, sí, si hay ideas de otros dirigentes, no opino. Opino sobre los proyectos que se publicaron y con los que hemos trabajado en más de una ocasión con estos temas. Es sumarle a esto que venimos hablando, la pasión del club de barrio con la informalidad del club de barrio,
este negocio fabuloso que es el fútbol profesional o el rugby profesional, porque el rugby pasó lo mismo. Exactamente. Yo recuerdo que... Incluso para que pudiera ser competitivo. Porque ahora está en éxito fantástico este equipo argentino y los Pumas. Porque los Jaguares. Se hicieron profesionales y se empezaron a ir a jugar a Europa. O ya a no países. Son más Pumas, son Jaguares. Son Jaguares, y bueno. Pero ¿qué pasó? Y bueno, tuvieron que aceptar que había que hacerlo profesional. Si no, quedábamos en la buena voluntad de un montón de chicos que jugaban bien al rugby, pero no salían, no subieron el escalón. Hoy hicieron un salto de calidad fabuloso. ¿Qué cambió? Bueno, admitir las reglas de juego. En el mundo, estas son las reglas. Si no las queremos admitir, me parece que es una hipocresía. Ahora, el punto es, para el que escucha esto, que es el auténtico socio de un club de barrio que dice, ¿qué me está diciendo? No quiero nada que ver con la anónima. No. Los proyectos no dicen transformar los clubes. Yo creo que la palabra ahí, el punto es, no transforma nada. Mantengo la misma estructura exactamente igual. El club de barrio, la comisión directiva que la elijo por votación directa del afiliado, del socio en una asamblea, mandato que puede ser 3 años, 4, lo que sea, igual, todo igual. Ahora, si hago un deporte profesional, puede ser fútbol, puede ser rugby, puede ser básquet, ese deporte profesional está profesionalizado en el mundo. Tiene reglas como la que dije recién, reglas de contratos, sponsor, contrato de millones de dólares, pase de jugadores con millones de dólares. A eso le están diciendo, hagamos profesional administración. Entonces este proyecto dice, armemos una empresa sociedad anónima donde el mismo socio de acá puede ser accionista. Y ahí cambia la ecuación, porque ¿qué pasa yo? Hasta tendría mi papá, mayor pertenencia. Mi papá lo hizo en Independiente. En aquel momento cuando se estaba haciendo el complejo de Wilde... Pero hablando de una gloria. De una gloria. El complejo de Wilde, lo digo con orgullo, no se lo regaló nadie a Independiente. Lo compramos los socios. Se hizo el bono patrimonial que yo lo guardo de hace muchos años. Ese predio de Wilde lo compró Independiente con fondos propios. Donde está el estadio, que mucha gente no lo sabe, el estadio es terreno de Independiente. De aquellas glorias lo compraron con aporte genuino de los socios. No es como otros casos de otros clubes, que no voy a dar nombres, que lo donó la provincia o lo donó la nación. Entonces, hay clubes que han comprado eso. ¿Por qué? Porque hicieron una administración seria y el aporte genuino del socio. En este esquema, el socio puede optar o por seguir aportando su cuota y no se la van a sacar, pero dice, ¿qué pasa si yo tengo unos dólares invertido dinero, invierto en la anónima como negocio? ¿Por qué no? ¿Por qué el negocio lo va a hacer solo el dirigente? Me abre la posibilidad de que yo quiero invertir en comprar X jugador y me hago un invertir como si fuera, salvo las grandes diferencias, un fondo común de inversión. Invierto en jugadores. La única manera es una sociedad anónima, para que no se mezcle. El tema es al revés, es no mezclarlo, no convertir todo en una sociedad. Yo creo que está mal difundido el mensaje. Hay una campaña política, obviamente, respetable, de muchos dirigentes que no quieren saber nada, pero lo puedo decir acá, es opinión mía. Yo creo que no quieren saber nada porque se les acabaría el negocio a más de uno. Porque si yo abro el negocio y yo le digo a los socios, ¿quieren participar de este negocio? Yo creo que la mayoría dice, ah, yo quiero, X jugador, sin dar nombre. ¿Qué pasa si yo pongo plata, lo traemos, el día que lo vendan, yo tengo el 0,1 o el 0,8 o el 1% del pase? Es una inversión. Bueno, el actual presidente de la Nación, cuando ocupaba el cargo de presidente de Boca, armó ahí como un fideicomiso para la compra de jugadores donde participaron algunos socios, ¿no? Sí, señor. Y tuvo un éxito importante. Me acuerdo que en aquel momento, tengo el recuerdo, que era presidente de Boca, lo invitamos al Colegio de La Plata a hablar de estas cosas. Y Boca funcionó muy bien. Para los hinchas de Boca... Y siendo ejemplos más cercanos... A los hinchas de Boca no les gusta que se los recuerde. No. Hincha de Boca, Boca estuvo al borde de la quiebra. Estaba en concurso preventivo. Estaba al borde de la quiebra. Cuando llega el entonces ingeniero Macri a Boca, lo salvó con toda esta estructura. Boca estaba al borde de la quiebra. Y decía, a los amigos de Boca no se enojen, pero es histórico. Yendo a ejemplos más cercanos geográficamente, lo que sucedió con Zanetti cuando pasa de Talleres a Banfield, donde lo compraron 10 socios caracterizados, que también hicieron su negocio, pero a la institución le sirvió. Sí. ¿Existen en nuestro país ejemplos de privatización de los clubes, como sí las hubo en Chile, por ejemplo? Y me acuerdo una experiencia que terminó más o menos mal, Quilmes, me acuerdo, no sé si se puede dar los nombres, lo que era en aquel momento el Excel Group, que invirtió en algunas empresas y después terminó siendo todo un resultado espantoso, porque de las empresas que compró, para no pasar marcas, conocidos alfajores de Mar del Plata y algunas otras, que compraron, terminaron después liquidándolas en una quiebra y se quedaron con las diferencias. O sea, la experiencia fue mala. En el caso de Quilmes, yo me acuerdo porque vinieron, cuando hicimos estas jornadas en La Plata, vinieron unos administradores y a Quilmes lo ayudaron a hacer un estadio moderno que quedó. Entonces, si uno dice el hincha de Quilmes, se quedó hoy con un estadio de cemento pequeño, pero un estadio moderno, le sirvió. Ahora, el costo fue deportivo porque terminó mal el equipo, hubo descensos.
Entonces, la administración, lo que llamamos gerenciamiento, eso se ensayó en otras entidades y no quedó un buen resultado. Y entonces, a partir de ahí nació esta opción de las sociedades anónimas deportivas. Y en algún momento se habló de hacer las dos cosas combinadas. El proyecto de que terminó en ley, me voy al caso concreto de Racing. Me acuerdo de Racing, terminó administrado por una empresa, se llamaba Blanquiceleste, Sociedad Anónima. Sí, señor. Fue legal, autorizado por un juez, con un control de legalidad de un juzgado. Y saneó el club. Y funcionó. Y saneó el club. No soy hincha de Racing, pero tengo que reconocer que funcionó. Hay un caso real. ¿Por qué funcionó? Primero, obviamente creemos en la honestidad de los empresarios que invirtieron. No hay motivos para dudar de esa honestidad. Segundo, hubo un control que me parece que acá estuvo lo bueno, un control judicial. Eso pasó por el control del juzgado de La Plata. Entonces hubo rendición de cuentas transparente, número transparente, se saneó un pasivo y fíjense, terminó en un proyecto deportivo de éxito de Racing, institucionalmente saneado. Pero tuvo que pasar por un desastre de una quiebra, de un descenso, de un montón de constancias. Entonces esto también demuestra que hay fórmulas que se pueden hacer. Me parece que como todo, si hablamos de gente honesta, dirigentes honestos, socios realmente que quieren hacer, hay varias herramientas que se pueden hacer. El problema está cuando en el medio fallan las personas y no los mecanismos. Acá me parece que los mecanismos son buenos. Este sería bueno si tenemos gente honesta. Ahora, si le abrimos la puerta al zorro para cuidar a la gallina, obviamente vamos a generar un desastre. Pero me parece que pasa por ahí, más que por la estructura de la situación o del esquema. La violencia en los espectáculos deportivos es un factor de crisis. ¿Qué efectos puede generar, Carlos? ¿Qué tema? Y hoy es un cáncer en la Argentina. Así, liso y llano. Es un cáncer, lo vemos todos los días, permanentemente lo vemos. Vemos que últimamente hay un pequeño cambio político. ¿Por qué? Porque hay entidades que lo quieren hacer. Provincia de Buenos Aires más o menos está con una línea de tratar de evitar, no creo que se vaya a erradicar nunca. Inglaterra lo hizo con los hooligans, era inmanejable y lo manejaron. No es un fenómeno nuestro, en todo el mundo están los barra brava. Pero si se alienta desde el gobierno y que casi todos los barra brava son generalmente custodios de o choferes de un senador, de un diputado, de un intendente, la conexidad de la política con la violencia es innegable en la Argentina. Ojalá se pueda enderezar, es decir, que la barra brava vuelva a ser lo que era cuando éramos chicos nosotros. ¿Qué era la barra brava en aquella época? El tipo que era el más fanático de todo, que alentaba, que iba con la bandera, con el bombo, que se ponía el gorrito en la cabeza. Lo veíamos todos los domingos como algo folclórico, lindo, agradable. Porque yo me acuerdo de chico ir a la cancha y era lindo ver la barra con los colores. El tema es que eso se fue deformando. Y le empezaron a abrir negocios, entre comillas, que deberían administrar los clubes, pasaron a ser administrados por estos grupos que lamentablemente también se enquistaron violentos, porque yo creo que el hincha de fútbol genuino es un tipo apasionado, pero no violento. Se le enquistaron una serie de grupos marginales en pos de negocios, porque la realidad... Sí, son pequeñas empresas o grandes empresas. Me pongo la camiseta, pero atrás hay unos negocios fabulosos. Lo vemos todos los domingos o los fines de semana cuando vamos al fútbol. Entre los puestos de venta de merchandising, camisetas, banderas, etc. Los famosos choripanes que ahora se está restringiendo. Se mueve mucho dinero, los estacionamientos, los trapitos. Son miles de pesos por partido. ¿Todo eso dónde va? Plata negra, un fondo negro que no va al club. Entonces también eso ayuda. ¿Qué pasa si todo ese dinero iría un porcentaje al club? ¿Cuántos clubes de barrios verían saneadas sus finanzas? Si parte de ese dinero en vez de quedarse en los barras o repartido en forma no santa con otro estamento, volver al club. Entonces también una solución podría ser, ¿por qué no se regulariza todo esto y se hace realmente negocios prolijos de manera tal que todo esto pueda generar? ¿Por qué? Porque hay obviamente cuestiones turbias de la política que no se terminan de sanear. Parece que necesita un cambio de arriba para abajo. O sea, ¿cómo podemos vincular la ley 20.265, creo que es, con esto que estás manifestando, donde de alguna manera se propone corregir esta situación? Y yo veo que se está de a poquito, hay jueces que lo están haciendo, no vamos a dar nombres por las dudas para que nadie se sienta ofendido, pero vemos que hay caracterizados barra brava que todavía están detenidos. Antes el barra brava lo detenían un domingo, el lunes salía. Algunos hace más de un año que están detenidos. Incluso hablan por televisión y dan notas en televisión y empiezan a contar toda una serie de negocios oscuros que uno ya lo sabía.
Lo que pasa es que te lo cuente un barra brava desde adentro, cómo lo operaba, es decir, bueno, esto evidentemente que uno suponía que es así, empezamos a tener por primera vez la confesión de los involucrados, cómo lo operaban. Me parece que es lento. Ahora, percibimos que hay una tímida tendencia a empezar a corregir esto. Lentamente podemos empezar a hacerlo. Ahora, el problema está también, por ejemplo, la seguridad deportiva. Visitantes sí, visitantes no. Las pocas veces que se abrió, se probó, sigue habiendo actos de violencia. Era, la violencia se trasladó. No me tengo con quién pelearme afuera, me peleo adentro. Y esto lo vemos en la mayoría de los clubes. Las peleas internas de los barras, ¿por qué? Sí, entre los mismos por hinchas caracterizados. Los negocios. Claro. Y volvemos siempre al punto de partida. ¿Qué es lo que nos genera la pelea? Los negocios. ¿Qué es lo que genera la crisis? Los negocios. ¿Qué es lo que genera el problema con los dirigentes? Los negocios. Entonces, ¿por qué no sinceramos todo y decimos, el motivo de todos estos males son los negocios? Entonces, hay que también dejar de ser hipócrita. Decir, bueno, a ver si el negocio, ¿por qué no queda en el club? Lo distribuimos equitativamente con fórmulas legales, fórmulas lícitas, que todos los actores participen de alguna manera y que se beneficie el club. No, acá es que hacemos. Palabra prohibida, no hay que pagar remuneración a los dirigentes porque es ad honorem. Parecería que fuera un pecado decir, yo soy presidente y voy a cobrar. No cobro, pero atrás mío se mueven millones de pesos. Se los llevan ¿quiénes? Todos los periféricos. Al club no le queda nada. Y todas las peleas son generalmente por plata. ¿Por qué se pelean las barras internas? Ahora tenemos fracción interna. Como no hay más visitantes, exacto, ¿con quién me peleo? Con mis propios pares de adentro por ser el líder de la barra. ¿Y por qué? ¿Porque me pongo la camiseta más grande? No, porque me quiero quedar con el negocio de la venta de entrada, público y notorio, lo vimos en televisión, la reventa de entrada con la falsificación de entrada. Pero eso lo vemos en todos los clubes, pasa. Algunos lo muestran, otros dicen que no. Lo sabemos. El negocio del estacionamiento, de lo que decíamos, todo eso son millones bueno, de pesos. Bueno, el club del que nosotros somos hincha, Independiente, trató de mostrarlo. Muy bien no le fue al oportunamente presidente, ¿no? Sí, participamos mucho de eso, me acuerdo, y lo sufrí porque justo hicimos un curso de esto en La Plata y lo invitamos. Y él fue el primero que se animó a contar todo esto. Así no fue, como club. Y así le fue personalmente, lo persiguieron. Hoy está confesado por los autores materiales e intelectuales de la campaña, confesaron que le hicieron una campaña de prestigio para destituirlo. Yo soy abogado, confesión de parte, lo escuchamos todo en televisión. Sí. Hicimos una campaña para desprestigiarlo y que se fuera. Él quiso corregirlo, tal vez le erró el mecanismo, le erró el momento, lo dejaron solo. Yo me acuerdo que en un momento lo dejaron solo. Sí. Se dio vuelta y no había nadie. Cuando muchos colegas, presidentes de clubes, se te acompañamos. Claro, cuando dio el paso frente quedó solo. Bueno, y así le fue Independiente. Lo castigaron al presidente y lo castigaron al club. Yo no me olvido, el descenso, gran parte fue un castigo deportivo por todas estas cosas. Bueno, hay que pasar ese tamiz para ventilar esto y que esto se corrija. Me parece que los clubes no tendrían que llegar al desastre de ir a un descenso o terminar al borde de una quiebra para corregir esto. Me parece que tendría que funcionar la prevención. Y una vez por todas, ser sincero, es decir, sabemos dónde están los negocios, sabemos cuál es el dirigente corrupto. Y también al socio a la hora de votar. Yo veo clubes que han querido limpiar esto y hay una dirigencia nueva que quiere limpiarla. Lo que pasa es que toda una camada de dirigentes de muchos años que están ahí esquistados, ¿y cómo lo sacamos? Es muy difícil. Y terminamos con el 38 a 38, era en la AFA, ¿no? Bueno, y sí, eso nunca, un papelón internacional, fue un papelón internacional, nunca se explicó, nunca se explicó. Solamente en la AFA puede pasar estas cosas, o en la FIFA también, sí. A medida que nos vamos enterando. Carlos, cuando en 2016 participaste del 10º Foro de Derecho y Deporte, uno de los temas era el fútbol en la Argentina de hoy. ¿Qué ha cambiado entre 2016 y 2019 en la proyección de ese escenario? Desde el punto de vista deportivo, me parece que el ensayo este de la Superliga intenta. Vemos, como hincha hablo, mucha improvisación, mucha desprolijidad. Ahí tenemos un problema, ¿no? El Tribunal de Disciplina. Con los calendarios, sí. Todavía no está claro. Tribunal de Disciplina que pone una sanción y después duda si fue bien puesta o no. Los clubes que no les gusta la sanción y van a apelación. Entonces, me parece que eso no, todavía no está acomodado. La parte económica no se ve ningún cambio. Yo no lo veo. Porque le estamos debiendo a la FIP, le estamos debiendo a ANSES, le estamos debiendo a futbolistas argentinos agremiados. La deuda previsional sigue creciendo. A cada rato la FIP saca comunicado que dice no le va a autorizar pase a los jugadores, a los clubes que están debiendo. Y los clubes siguen debiendo. A UTEDIC también. UTEDIC también. Entonces me parece que eso no mejoró nada. 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 Lo mantenemos ahí a ver si funciona de alguna manera, pero en cualquier momento explota y se va a venir otra camada de insolvencia, seguro. Hasta ahora me parece que está
pinchadito ahí. ¿Por qué decís eso, Carlos? ¿Por qué? Porque vemos, sigue habiendo un mercado de pases. Compramos, vendemos. Y el club se sigue endeudando. Técnicos que se van, andate, cambiamos el técnico, le estamos debiendo millones al que se fue y no pagamos. Hay clubes que deben 3 técnicos. La AFA hoy le está pagando a Bauza y a Martino. No tenemos, con todo respeto a la dirigencia actual y a los técnicos actuales, pero realmente la AFA necesitaría un técnico de primer nivel, y por lo que uno escucha y lee, no hay un solo técnico de primer nivel que quiera venir en estas circunstancias. ¿Por qué? No lo dicen. Entonces, ¿qué deja pensar? Evidentemente no está todo muy claro y no tenemos una situación muy clara como para que seleccionados directores técnicos de primer nivel quieran venir a dirigir la AFA. No lo dicen, pero uno empieza a darse cuenta que como hincha de fútbol, che, acá no hay un panorama demasiado claro. Y me parece que los clubes, hoy ahora con el tema de la Copa América, bueno, medio se diluyó, se postergó. Pero ojalá me equivoque, pero de acá a fin de año vamos a ver muchos clubes con muchos problemas. Sobre todo porque si apuestan a contratar jugadores y la campaña deportiva no acompaña, las broncas empiezan a hacer aparecer todo este problema. Bueno, y que la campaña es buena, se disimula. Ahí está la irresponsabilidad de la que yo hablaba, ¿no? Es decir, se dejan llevar a veces por la masa societaria o por los fanáticos, estos grupos caracterizados, y terminan después en situaciones de crisis. Porque prevalece más la pasión que la administración. Entonces, la conclusión, vuelvo al principio. Hoy, como están los clubes, no digo que saquemos al dirigente, que no se malinterprete lo que digo. Aplaudo al dirigente vocacional, al dirigente de familia, de barrio. Al lado tendría que tener profesionales de administración de empresas. No digo que un abogado, un contador, un licenciado en administración, un economista, un financista, un especialista en marketing, un diseñador, un equipo. Pero hoy un club, salvo el chiquitito club de barrio, que todavía sigue estando, pero me parece que esa cuestión es hoy fundamental. Si no, no pueden vivir, no pueden coexistir, porque la realidad nos está pasando por arriba. Entonces, sobreviven los 3 o 4 grandes, porque se manejan con otra estructura. De todos los miles de clubes en el interior, que uno camina un poco a veces por la Argentina, va de turista o va por un trabajo, y ve en todos los barrios hay clubes. Y se manejan con una humildad, pero todos, unánime, dicen, todos estamos en crisis. ¿Sobrevivimos con qué? Con un subsidio, una subvención, alguna cuotita que... Y están todos así, ninguno sobresale porque no pueden, por una realidad económica, no pueden. Y además, la falta de estructura, de profesionalización en el gerenciamiento, no digo traer una empresa de afuera, digo profesionalizada administración. Evidentemente falta una carrera, algunas facultades, universidades privadas la están haciendo ahora, que es la carrera de administración de clubes deportivos. Bienvenido, hay algunos lugares que están haciendo cursos de terciario, cursos de capacitación. Nosotros en la Universidad de La Plata hemos hecho algunos cursitos, no carrera universitaria, pero algunas cuestiones de estas. Porque me parece que el dirigente debe formarse. Hoy el dirigente normal, ¿qué es? El que tiene su negocio, su empresa en el barrio, y a las 6 de la tarde se va al club y es presidente, o vice, o es secretario. Y deja su negocio y va a cuidar el club. ¿Se capacitó para manejar un club de fútbol? Sabemos que la mayoría no. Lo hace por vocación y hay que aplaudirlo. Lo hace por pasión, hay que aplaudirlo. Pero atrás de eso necesita un manejo, una capacitación que me parece que no la tiene, no porque no quiera, porque realmente la historia argentina no se lo pidió. Hoy la realidad me parece que hoy lo exige. Entonces tal vez una fórmula podría ser esa. Carlos Garobio, gracias por tu tiempo. Espero que hayas estado cómodo. Excelente, me encantó compartir esta charla con vos. Y bueno, y gracias obviamente a ustedes, gracias a Lícer por haber confiado en mí, y bueno, y me sentí muy a gusto y espero que sirva por lo menos para que la gente tenga alguna otra idea o punto de vista. Así será. A vos también gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.